ojos del Señor contemplo ahora. Al estar con Él y las lágrimas que brotan de mis ojos le agradecen y le alaban por su amor. Y las lágrimas que brotan de mis ojos le agradecen y le alaban por su amor. Ahora siento una inmensa al contemplarte, Jesús. Al contemplarte solo puedo reconocer tu amor infinito. Al contemplarte, Señor Jesús, poder verte en ese trocito de pan, tu cuerpo, tu alma, tu divinidad, es tan grande y maravilloso. Porque no solo te puedo ver, no solo te puedo contemplar, sino también eres mi alimento, Jesús. Cuando te necesito, eres tú el que me da la fortaleza cuando me acerco a recibirte, Jesús. Cuerpo, alma, divinidad, todo, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Si cada momento cuando te necesito y me acerco delante de ti, eres tú el único que puedes darme la paz. Eres tú el único que puedes sacar y restaurarme, Señor. En todos los momentos tan difíciles que he podido pasar, eres tú el que me ha sostenido con tu mano poderosa. Tú vas delante de nosotros. Tú me acompañas, Jesús. No hay nadie como tú. Tú vives, reinas, Señor, con poder y gloria. Tu majestad está delante de nosotros, Señor. Eres tan grande y al mismo tiempo tan pequeño. Que te has hecho alimento. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Todo el que te come, Señor, tiene vida eterna.
tu amor, Dios, al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera, más tenga vida eterna. Qué grande es Dios. Qué grande es su amor. Su amor es tan grande que quiso enviar a su Hijo. Y Él está aquí. Es nuestro Dios. Es nuestro Señor. Por eso cielo y tierra se unen en este momento para adorar. El cielo y la tierra se unen. Aquí también está entre nosotros María, nuestra madre, postrada adorando a su Hijo amado. Jesús está vivo. Hay una acción que hacen los ángeles delante del Señor, y es postrarse. Jesús, cuando está delante de nosotros, son los ángeles que están aquí: querubines, serafines, arcángeles, tronos. Su amor está aquí. El reino de Dios está aquí. Nos podemos dar cuenta que cuando el ángel se presenta a los tres pastorcitos en Fátima, va preparándoles y les hace reconocer a Dios. El ángel se presenta a los niños y les dice: rezad conmigo. Vamos a decir juntos esta oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero, os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan.
y no os ama. Dios mío, Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, adoro, espero, espero, Dios amo, Dios amo. Os pido perdón, os pido perdón, por los que no creen, no creen, no adoran, no adoran, no esperan, no esperan, y no os ama, y no os ama. Dios mío, Dios mío, yo creo, yo creo, adoro, adoro, espero, espero, Dios amo, Dios amo. Os pido perdón, os pido perdón, por los que no creen, por los que no creen, no adoran, no adoran, no esperan, no esperan, y no os aman. No, sabiendo que los ángeles reconocen a Dios y nos enseñan a reconocerle, sabemos que en este instante los ángeles postrados están delante del Señor y siguen bajando muchos más para unirse a nosotros, adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús Rey del Universo, a Jesús Pan de Vidas. Por eso le cantamos a Él. Muchos se inclinan, otros levantan sus manos y también sus alas. Y vamos a levantar nuestras manos en signo de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en este momento la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios se siente aquí. Su presencia está aquí. Gloria a ti, Señor. Bendito seas Jesús. Los ángeles unidos adorando al Señor y nosotros como tus hijos, aquí delante de tu Hijo, Señor Jesús. Bendito seas, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, gloria a ti. Thank you.
proclama la grandeza de Jesús en tu vida. Bendito sea. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Tu nombre es santo. Tú estás aquí. Jesús, todas las rodillas se doblan en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todo lugar. Por eso, Señor, en tu presencia. Se doblará y toda
Jesús, te necesito, Jesús.
te necesito, Jesús. Cuida de mi persona. Cuida de mi trabajo. Cuida, Jesús, de mi familia. Todo te lo pongo en tus manos, Jesús. Toda decepción te lo pongo en tus manos. Toda incertidumbre te lo pongo en tus manos. Mi enfermedad, Jesús, te lo pongo en tus manos. Todo dolor que hay en mí, Señor, toda herida, Señor, que he causado mis seres queridos, rompe, Señor, transforma, levántame, resucítame, Jesús, con tu amor y tu presencia. Tú lo puedes todo. En tu santo nombre, Jesús. Que nada nos interfiera esta comunicación con el Señor. Que nada nos aparte en este momento de nuestro encuentro con Jesús. Jesús está aquí. Es Él el centro ahora. Jesús es el centro en este momento de nuestra vida. Míralo, contémplalo. Es Él el que está aquí. Es Él el que está aquí. Jesús,
te va a invitar a que hagas un murmullo desde tu corazón, un murmullo para Él, como cuando una madre quiere que su bebé sienta paz. Una madre quizás no sabe cantar ni ópera, a lo mejor no ha aprendido ni a cantar siquiera, pero lo que puede hacer simplemente es y lo que sale de su corazón le habla de esa manera a su hijo, a su hija. Y de esa manera te invito a que desde lo más profundo de tu corazón el ingeniero que vas a hacer es para Jesús, es para Él. No sientas vergüenza, no sientas lo que diga cualquiera. Esto que vino con Él, para Él. Jesús.
Así es.
y la devuelves a quien la ha perdido. Atrae hacia ti nuestros corazones e inflámalos en el fuego de tu espíritu para que permanezcamos siempre unidos a ti en una misma fe, esperanza y amor. A ti, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues Jesús, vamos a recibir la bendición del Señor, ¿eh? Y luego nos vamos a comer, ¿no? Pero bueno, el principal alimento es Jesús, Eucaristía. Amén. Thank you.
vidas y por nuestros corazones, para renovarnos con el don de tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón inmaculado de María, sea la salvación del alma mía. A Jesús. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Vamos a decir una Ave María más por nuestros hogares, por nuestra familia. Vamos a tomarnos de la mano con el que tengamos al lado. Si no tiene a nadie, tómese con el otro que está al frente. Y oh.
Y la que está allá en la primera, le extiende su mano a Jesús. Y con el Padre unido también aquí, vamos a pedir en este Ave María que seamos uno. Nuestra Iglesia necesita ser una. Laicos, religiosos y sacerdotes. El pueblo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Dios dice. Amén. El pueblo de Dios dice. Amén. Y el pueblo de Dios dice. Amén.